niños. Hola, Meli. Hola. Vamos a grabar un recorrido por la Feria del Libro. La tocada. El día de hoy vinimos, aunque esté lloviendo, no nos detuvo. Esteban, ¿vas contento? Sí. Vamos a la Feria del Libro. Sí, vente, vamos para allá, corre, métete el paraguas. Carito aquí en mi fundidora. Me han pegado aquí, quiero churros. ¿No quieres churros, Carla? Yo quiero uno de chocolate. ¿Quieren churros ahorita o churros a la salida? Quiero un churro de chocolate. ¿Quieres uno? Sí, de chocolate. Bueno, pues pídelo. ¿Me puedes dar un churro de chocolate? Por favor. Por favor. Oh. ¿Chocolate? ¿Chocolate, hija? Sí, chocolate. ¿Tienes chocolate? Sí. ¿Chocolate? ¿Ya? Sí. Qué rico, ¿ya? ¿Tú, Esteban? Gracias. ¿Tú, amo? ¿No? ¿Churro? ¿Y otro? ¿Tú qué quieres? ¿Con lechera o con chocolate? O... Lechera. Con tus moscas, son para así de ventas. No pasa nada. ¿Eh? Ya se anda quitando el mercadito. Al final, el chico de la... el puesto nos regaló otro vasito, nos lo regaló porque los andaban quitando. Córrele, hija, córrele, camínale. Métete aquí en el paraguas que no se salga. Camínale, hija. Camínale, hija, camínale aquí al lado mío. Cuidado con el agua. O sea, métete al agua, métete acá el paraguas. ¿Por qué? ¿Es que Jonathan tiene un pato? Métete acá en el paraguas, hija. Adelante a mí. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar a la Feria del Libro. ¿Allá hay un libro grandote? Sí, allá hay un libro grandote. Hay muchos libros allá adentro. Ya, mojé todos los tenis, me he traído los tenis, los de contra el agua. Ya llegamos a Sintermex. Una chiquilla. ¿Estás contenta, Amelie? Muy contenta. ¿Estás contenta? Sí. Hemos llegado a la Feria Internacional del Libro por parte del Tecnológico Monterrey. Aquí hay una cabina para tomarse la foto con muchos libros. Al final ahí nos vamos a tomar una fotillo. Sí. Y aquí tengamos nuestro libro. Sí. El Esteban estrenando una camisa que iba a ser para mí. Vamos a entrar por allá para recorrer toda la feria. Vamos a checar, se me hace que... Ah, sí, allá es para la firma. Vamos acá, de este lado. Bueno. Está vendiendo bolsitas. Vamos a entrar, vamos a iniciar. Vamos a buscar la editorial Aguilar, porque si no me voy a gastar lo que tenía. Aquí
que hay un módulo de información por si quieres buscar un libro para que te digan en qué pasillo está y con la editorial que lo trae. Carla ahorita quiere un libro que se llama Porrúa. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijo? Rayuela. Y la editorial es Jajarrúa. No, ¿cómo se llama la editorial? No sé. Ok, ahorita voy a preguntar aquí en el módulo de información. Ahí va, mija. No te puedo cargar. Vamos a caminar aquí, mi amor. Ay. Camínenle. Papá, ¿tú sí puedes ir con ellos? Sí, aquí vengo, al lado mío. Cemex. Independientes. Sí, ya lo vi. Instituto Mexicano de Cómic. Ese logo que está ahí. Instituto Mexicano de Cómic. Vamos a recorrer todo. Carla, vamos a recorrer todo y ahorita ya nos enfocamos en lo que nos gusta. Pulpo lector. Dame la mano hija. Sí, el señor que me contó una historia de terror, Editorial Balam. Volvió a venir. Sexto piso. Mira, gorda, una foto aquí. Una fotito aquí, ¿o qué, amor? Una fotito, ¿o qué? ¿O al final? Ponte ahí. Tomarte foto. Tu mascarita de oso, con una variedad de colores. ¿Cómo le hace el oso? A ver, Amelia.
Vamos a esperar a tu hermano que termine. Date quieta. Valentín, agárrate. Más lo mejor. Ya Carla ayer estuvo, se presentaron estos cuates ahí. Ayer se presentaron como a las 6 de la tarde. A buscarlo, el libro, el tuyo y el mío. Tengo bandera aquí, la editorial Pingüino. Te lo enseño al final del video. Camina, hija. Cuidado con los charcos, hija. What you doing, making me feel